Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es día sábado 3 de diciembre. Chicas, traigo una cara. Me acabo de despertar y creí que venía tarde. Traigo hasta mi cepillo. Ahorita voy a ir a trabajar. Vean, me puse máscara de pestañas para no verme tan demacrada. Pero no, tengo buen tiempo porque tengo que estar ahí a las 8. Bueno, llegar a las 8 y dice que llego a las 7:40. Entonces voy a pasar por un café. Vamos a agarrar camino. Como que acaba de llover. Está todo el carro súper, súper mojado. Bueno, déjenles enseño. Vean, está súper mojado los carros. Afuera también está súper, súper mojado. Y está haciendo algo de frío. Salí rapidísimo, o sea, me andaba arreglando bien rápido porque pensé que ya era tarde, pero no, tengo tiempo para pasar todavía por un café. Ay, chicas, tengo mucho tiempo que no me levanto tarde un sábado, pero gracias a Dios, estoy bendecida y estoy muy feliz de que tengo trabajo y va a llegar días que voy a tener 2 fines de semana libre, pero ahorita hay que aprovechar que hay trabajo y entonces ahorita me toca ir a Santa Bárbara. Está aquí como, bueno, aquí el hotel donde voy a ir dice que está a 45 minutos, pero casi siempre cuando ando entrando a Santa Bárbara se junta un poquito de tráfico, así que no pasa nada, a veces hago más, pero sí, casi siempre los fines de semana ando por Santa Bárbara, por allá es donde me salen más clientas, porque pues las novias siempre se quieren casar en Santa Bárbara. De recién que me empezaban a salir muchas novias en Santa Bárbara, yo decía, ¿por qué se quieren casar en Santa Bárbara? Pero ya, ahora ya estoy entendiendo porque, vean, es muy bonito. Santa Bárbara es súper, súper linda esa ciudad. Hay hoteles bien bonitos, chicas, súper lindos. Entonces los aprovechan para quedarse ahí, para tomarse fotos, para celebrar, para hacer muchas cosas. Está la playa, o sea, está súper lindo Santa Bárbara. Entonces, pues sí, ya entiendo por qué las novias, porque hay novias que vienen de muy lejos. También una vez me tocó una que venía de North Carolina y a Santa Bárbara a casarse. Y luego una vino, no me acuerdo si era de Pensilvania, no sé cómo decir esa ciudad, pero creo que sí era de allá. Algo así, no me acuerdo muy bien. También venía de súper lejos a casarse a Santa Bárbara. Y pues bueno, por allá es donde salen las clientas. Así que vamos a pasar por un café. Nos vamos a ir. Medio me arreglé la ceja con un, ¿cómo se dice? Nomás las peiné con poquitito color. Me puse, según yo, máscara de pestañas, pero estoy viendo que no me puse mucho. Me tapé un poquito la ojera y ya, me dejé libre todo esto porque como me pongo mascarilla, no lo necesito. Entonces, vámonos a agarrar camino. Qué bonito se ve el cielo, vean. Me encanta. Yo amo ver los cielos. Y se ve súper lindo. Ya está saliendo el solecito. Todavía sigo aquí en Oxnard porque pasé por mi café. Pero la verdad, chicas, es que traigo tanto sueño. No sé, no sé por qué. Según yo dormí bien, pero traigo mucho sueño. Con ganas de seguir dormida todavía. Pero bueno, vamos a trabajar. Hoy nos toca varios servicios. Y pues nada, échale ganas porque de eso se trata. Un cafecito para levantar el ánimo. Para quitarnos este frío porque está muy, muy frío también. Muy dulce para mí. No me gusta el café dulce. Está muy dulce. Ay, a ver si no se cae. Con Starbucks nunca sabes lo que te va a tocar, la verdad. Sí, a veces te lo hacen bien. A veces sabe más agua que café. A veces sabe más leche que café. Pero ay, no las puedo acomodar. A ver si así, a ver si no se me cae. Pero ahora me tocó dulce. No me gusta el café dulce. Nosotros somos
llegué a Santa Bárbara. Aquí estoy. El hotel está aquí cerquita, atrás. Nomás que me vine y me parqué aquí en la calle para peinarme y alistarme. Llegué temprano. Iba a llegar a las 7:40 de la casa, decía, pero hice 5 minutos de tráfico. No, no es nada. Entonces llegué a las, bueno, como 10 minutos, porque ya son las 7:50. Ay, nomás que tengo frío. Voy a agarrarme el cabello así un chinguito atrás, porque no me gusta trabajar con el pelo suelto. Pero me estoy fijando que a lo mejor no traigo un... Ah, no, sí. Dije, no traigo una liga, chicas. Ay, no sé por qué, pero me estaba arrullando tanto en el camino. Mucho, mucho. Voy a agarrar primero una cola así y luego ya me hago un chunguito. Porque luego se me zafa y ando toda greñuda y no me gusta. Bueno, de ahora ando greñuda, ¿verdad? Pero cuando estoy trabajando, pues no. Ay, no. Miren, las ardillas se están subiendo a una palma. Y allá está una señora con su perro haciendo del baño. Ojalá y junte la popo. Me da mucho coraje cuando traen... No, no la junto. No la junto. O sea, si sacan los perros a caminar, si se cagan, traigan sus bolsitas para que junten la popo. O sea, que así la dejan en su casa. Me da mucho coraje porque... Luego después sale la gente a caminar y eso y se llenan de caca. Junta tu popó. Ay, no. Pero bueno, chicas. Ay, no. ¿Qué hora es? Son las 7:50. Le dije que iba a llegar a las 8:15 para poner todas mis cosas. Y luego a las 8:30 comenzar. El café sigue como a la mitad. Demasiado, demasiado dulce, chicas. Para mi esposo, podría decir que está perfecto. A él no le gusta fuerte. Pero no, es muy dulce. También, ahorita me estaba acordando que no me despedí en el vlog de ayer, chicas. Cuando salí del estudio, que fuimos a agarrar algo de comer, mi niño y yo. Fui a echar gas, no sé si los grabé, no me acuerdo si grabé eso. Nos fuimos a la casa y ya de la casa pues ya no hice nada. Fui y me metí ahí, me acosté temprano. Y luego estuve trabajando en la computadora. Y como estaba lloviendo, pues él se sentía como más aflojerado. Entonces me dormí temprano y se me olvidó despedirme. Ay, no, chicas, traigo una cara. Dios mío, no quiero verme así, pero como me pongo mi cubrebocas, nada más me ven los ojos. Pero igual los ojos se me ven Se me ven cansados. Y ya apenas la sentí. Y ya me he echado esa cosita. Hola, ya voy de regreso a casa. Vean mis ojos. No sé qué me pasa hoy, pero me siento bien cansada. Mis ojos se sienten como bien irritados. Pero ya tengo días que no me pongo mis lentes. Y discúlpenme esta cara, chicas. Pero pues así son los días. A veces que no... No hay tiempo de glamour ni nada de eso. Entonces ya voy aquí en camino. Ya me falta 30 minutos para llegar a la casa. Nomás que tengo que agarrar algo de comer. Ya es la 1:56. Ya van a ser las 2 de la tarde. Pero no se me antoja nada de la calle, chicas. La verdad, como que llega un punto en que ya no se te antoja nada de la calle.
Estoy pensando comer un burrito de frijoles con chile tomatillo. Pero sí. Chicas, ya llegué a casa. Ya por fin llegué. Voy a comer algo. A ver si como. No pasé por nada. Porque les digo que no se me antojaba nada en la calle. Voy a tirar mi café. No me lo terminé porque estaba muy dulce. Pero ni modo. Ya a ver qué hago durante el día. Quiero acostarme un rato. Pero ya si hago algo les comparto, les enseño y ¿qué más? Ay no, tengo que quitarme este sueño que traigo encima, chicas. Me voy a dormir un rato para descansar. Lo bueno que mañana es domingo y mis domingos son libres. Eso sí, no agarro nada de trabajo porque me propuse hace, ¿qué será? Hace tres meses que no iba a agarrar nada de trabajo porque también mi niño juega béisbol los domingos, otra vez se acabó la temporada. También los domingos tenía que levantarme a las 6, 7 de la mañana para los juegos. Por eso no tenía ningún fin de semana libre para dormir tarde. Y luego entre semana, pues levantarme temprano para llevar al niño a la escuela, ¿no? Pero ya se acabó la temporada. Entonces ahora sí los domingos puedo levantarme tarde, aunque me levanto temprano. ¿A qué? No sé, pero me levanto temprano. Pero sí, los domingos sí los dejo libres completamente. Tampoco contesto mensajes, ni correos, nada, nada. No hago nada. Ese día es libre para mí, para mi hijo, para mi familia y para descansar. Así que ahorita me voy a bajar, chicas. Voy a dejar todas mis maletas aquí en el carro. Si acaso bajaría la de brochas porque ocupo de limpiarlas. O más al rato vengo a sacarlas. Sí. Club, oh no, guayaba, club, no. ¿No te gusta la guayaba? No. Vamos en Sam. ¿Acaso comprarían un Walmart o otro tema? ¿Qué más vas a comprar? No sé. Yogur. ¿Qué más te falta comprar? Unless you need something else. ¿Ves? Go check on the other side, a ver si hay yogur. ¿Yogur? Creo que va a estar acá en este lado. No, but they moved everything. ¿Oye? Oh, yeah? Yeah. Se me antojó este jugo de zanahoria. Yo creo que me lo voy a llevar. No lo he probado, pero se me antojó. Así que me lo voy a llevar. Vamos a mi área favorita. Un panecito. ¿Llevo cuernos o muffins? ¿Ah? Oh my God. Los muffins me gustan, pero a ver, vamos a ver acá. Estos me encantan con Nutella. Ay, es que tengo hambre, todavía no he agarrado nada de comer, chicas. Oh my God. Ve. No, hombre. Los cheese danish. Oh, look. Mira estos. Yeah, los que te gusten. I don't know. Estos se ven ricos. Así con un cafecito. ¿Les gusta la cherry? Porque si no tienen... no, de apple no. Si a ti te gusta, agárralo. De todo se come. O cheese danish. Ya. Yeah. Este es o. Ayúdame a escoger, gordo. No, en serio. Muffins, estos. Oh my. Hey, what are you doing?
Oh, güey. Salte de ahí, güey. Okay, let me take this one. Oh, hopefully hice una buena decisión. Es que vean todo el pan que tiene. Ay, no, me encanta. Ay, también se me antojan unos cuernitos. Ay, no. Dios mío, por eso estamos como estamos. Estos me encantan, pero me como más los de chocolate. ¿Estos de cuáles son? Oh, red velvet. Chocolate, pumpkin. Oh my god. Really? No, maybe estos. Vamos a llevarnos a estos, a calarlos. Si quieres, va haciendo línea ya en la pizza para no tener pan. Ok. Luis, ¿vas a agarrar pizza? ¿De qué? Tuve que agarrar pizza. Agarré dos pedazos. No sabía si me iba a llenar con uno. Pero está rica. Oye, espero ahora no he saludado a la cámara. Saluda.